Bienvenidos todos los habitantes de este hermoso y caótico planeta. Hermoso y caótico, pero hay gente, además de hermosa, privilegiada, como nuestra amiga Ariane, que viene de Ruanda. Felicidades, Ariane. O sea, antes de darte bienvenida, te voy a felicitar porque Ariane ha tenido la experiencia de vida de conocer 3 continentes del planeta en su camino por buscar estudios, ajá, y por tener nuevas oportunidades, ¿cierto? Sí, sí, muchas gracias por tenerme. Cuéntame, Ariane, bueno, ya me lo imagino y te, así, yo quisiera también pasar por donde tú has pasado. ¿Cuál es la experiencia más fuerte, más significativa para ti, el tener el acceso a conocer 3 esferas? Porque 3 continentes son 3 esferas diferentes, de gente, de cultura, costumbres, idioma. ¿Qué te da a ti? Ah, la verdad, me gustó mucho hacer aquí en México, que otros países que yo fui, que la gente aquí son amable y te recibe bien en sus casas. En otros países no es lo mismo cuando la gente te recibe en sus casas. Hay como un... no es confortable, no es como aquí. Aquí yo siento el amor y como si la gente me quiere y quiere que yo va a sus casas. Uh-huh. Es muy diferente y me gusta estar aquí. ¿Nos parecemos a tu pueblo en ese sentido? ¿A tu gente? ¿Te sientes como en casa? Sí, sí, mucho sí. Y se parece mucho a mis países, como hay gente que son pobre y gente que son muy rico. Ahí la comida es diferente, pero la gente son, se parece. Y todo con las ciudades y pobres es lo mismo. Tienen la misma, tienen muchas similitudes. Sí. Culturalmente somos distintos. Y en tu camino de estudios, ¿estas diferencias culturales te habrán complicado un poco? Sí, okay. No, yo no grandí con mi mamá porque ella me dejó con su tía cuando era 3 años. Uh-huh. Y nosotros se encuentran cuando yo era 9 años y vivimos por 1 año y después ella se fue en Francia y yo me quedé en Ruanda con mi tío y nosotros vivimos juntos cuando yo era 13 años. Eso fuera más difícil porque no tenía mi mamá conmigo. Yo tuve que aprender todo, a cocinar y todo que la mujer tiene que hacer por su mismo sola. No tuvo mi mamá para me ayudar o para mostrar cómo se hace. Entonces, desde pequeña te enseñaste a abrir camino. Sí, ¿no? Sí. Aprender por ti. Ah, pues con razón andas por todos lados ya bien contenta y con mucha confianza. ¿Qué te trajo a Mérida? Ah, yo vine en Mérida por mi práctica de escuela. Yo estoy estudiando la promoción de la salud con el énfasis de salud del mundo y la salud de la mujer. Y por eso mi universidad me mandó aquí de trabajar con la Fundación de Mujer a Mujer. ¿Y qué encuentras aquí en ese tema en el que tú estás trabajando? ¿Qué encuentras de particularidades aquí en esta zona? ¿Estás, me contabas, en Umán trabajando? Sí, sí. ¿Qué particularidades has encontrado en respecto a la salud de la mujer en relación a tus otras experiencias, específicamente a las mujeres aquí de Umán? ¿Qué reto te han presentado? ¿Qué particularidad? Me gusta que las mujeres de aquí son muy... tienen confianza. Uh-huh. No es como otros países que las mujeres se dicen, ah, yo no soy guapa, yo no puedo hacer eso. Ellos parecen muy fuertes y como si ellas pueden hacer mucho. Ellos tienen mucha confianza en su mismo
y yo pienso que es una cosa buena por las mujeres. O sea que tú ves a las mujeres de medida como yo te estoy viendo a ti. Bueno, gracias por verme así. Oye, pues qué gusto que nos hayamos encontrado y que te hayas encontrado en un espacio con gente que estoy segura que como yo te veo así, como una mujer con confianza muy echada para adelante, la gente con la que estás trabajando en Human, seguramente si yo les preguntara qué opinas de Ariane, me estarían diciendo exactamente lo mismo. Es una mujer segura, bella, se sabe bella, se sabe segura y anda por la vida muchas feliz. Gracias. ¿Cuánto tiempo más nos vas a estar acompañando aquí en el, o ya te vas a quedar a vivir aquí? Me gusta estar aquí, pero hace 2 meses que estoy acá. Uh-huh. Y mi familia en los Estados Unidos me extraña. So, entonces solo tengo 2 semanas que me falta antes de salir, pero me gusta estar aquí y voy a regresar. ¿Vas a regresar? Sí. ¿Muchas veces? Sí. ¿Siempre a Human o a otros lugares también? Otros lugares también, pero Human. Sí. Hace ratito que platicábamos fuera de cámaras, me contabas que una de las cosas que más trabajo cuestan a la hora de moverse, y es lógico, son las amistades, ¿no? Llegas a un lugar, te cuesta trabajo iniciar una amistad, siempre lleva su tiempo, y ya que lo logras, ¡pum!, andas a otro lugar. Sí, sí. En Ruanda, yo tuve amigos y familia y todo, y fui en otro país, Uganda, y tenía que aprender el idioma y conseguir amigas y amigos. Y después de eso fui en Francia y tenía que aprender el idioma también francés y a tener amigos ahí, y después fui en los Estados Unidos. Pero, y ahorita en Human, Mérida, y todo eso me aprendí que es muy bueno de tener amigos y de conseguir amigos, porque después si tú querías ir a un lugar, tiene amigos ahí, allá. Claro. Y amigos son los que te ayudan si hay momento difícil, ellos te ayudan, y con el idioma especialmente te ayudan con todo. Claro. Y bueno, afortunadamente ahora pues ya puedes mantener un poco más el contacto con tus amistades, aunque ya no estés en ese lugar, pues por los medios digitales, ¿no? Ya no vas a gastar tanto dinero en timbres postales, que tiene su fascinación las cartas, ¿estarás de acuerdo? Sí, sí. Ahorita que hay Facebook, sí, es más fácil. Durante 2 meses que yo fui aquí, tengo como 50 amigos en Facebook ahorita, 50 amigos más. O sea, es una buena cosa que hay la línea, y que es más fácil de estar en comunicación con amigos en todos los lugares, en todas las partes del mundo. Oye, y a nivel así como interno, ahorita estoy pensando, esto de generar amistades, que debe haber amistades como muy, muy, muy entrañables, y tener que desprenderte por cuestiones geográficas, ¿le enseñará a tu espíritu a gozar el día a día? El disfrutar la vida en el presente, sin, estamos acostumbrados, ¿no?, como a amarrarnos a las cosas y a las personas, y esto que tú vives es una oportunidad de vida la que tienes, ¿estás de acuerdo? Es como una bendición poder transitar en el mundo y conocer diferentes perspectivas, colores, olores, sabores. Sí. ¿Tú lo consideras como una, como algo positivo? ¿Lo has podido sentir así, que te ha enseñado como a poder vivir el presente? Sí, sí. La verdad me enseñó a ser fuerte, a tener confianza y a salir adelante. Porque, y es muy importante de vivir en el presente, porque no sabemos lo que nosotros va a tener mañana o en el futuro. Entonces es importante de ser feliz y de disfrutar lo que tiene en este momento. Porque hay mucha gente que no tiene nada, que no tiene mucho, que no tiene comida en África, en otros lugares del mundo. Y ellos se disfrutan. Aunque ellos no tienen mucho, pero se
disfrutar ya. Cuando yo era en África, nosotros fuimos pobres, nosotros pasamos una semana sin comida, sin nada, pero fuimos muy felices jugando con nuestras amigas y todo. Y fue difícil, pero cuando tiene amigos es más fácil. Con amor las cosas siempre serán mejores, ¿no? Sí. Hasta las peores cosas en la vida, con un poquito de cobijo amoroso, van a resultar mejores. Sí. Y en ese sentido, aparte de ser una mujer afortunada por tener todas estas posibilidades, aparte de ser una mujer hermosa, eres una mujer que se ha llevado la lección y me parece que la estás repartiendo, porque tu trabajo, tu labor, tiene que ver con esto de compartir, ¿no? Y de darle a los demás un poco de lo que tú has recibido, y lo haces a través de tu trabajo de promoción de la salud y especialmente para la mujer. Sí, y también como yo aprendí los idiomas que hablo, yo hablo 4 idiomas, uh-huh. Y cuando yo les aprendí fue gente que me ayudó a aprenderlo, y es un honor de ser human y ayudar a los niños, a los alumnos a aprender inglés también, porque yo recibo ayuda de otros. Entonces es un honor de compartir eso con otros y de ayudarlos a aprender también. Y cuando era niña, mi tía, ella sufre de violencia, su marido la golpea todo el tiempo y ella dormía fuera de la casa a veces. Y por eso yo estudié la salud de la mujer, para ayudar a las mujeres que no tienen alguien para hablar por ellos, o que necesita poder y que necesita alguien para hablar con. Por eso yo estudié la salud de la mujer. O sea, tú fuiste ese abrazo de amor para tu tía en medio de ese, de esa situación no agradable, ¿no? Y bueno, a vivir el día de hoy, a disfrutar el día de hoy, a agradecer el día de hoy que Mérida, en especial la comunidad de Humán, pueda disfrutar de la bondad y de los conocimientos de Ariane, y me supongo que de tu alegría también y de todas las cosas bellas que tienes para compartir con nuestra gente. Bienvenida hoy, siempre, no te vayas, regresa siempre, y esperemos que nuestros espacios se queden en tu corazón. Muchas gracias. También, al mismo tiempo que tú nos das tanto, nosotros te podamos retribuir algo a cambio de la alegría y del conocimiento de todo lo que nos traes a compartir aquí en nuestra hermosa tierra yucateca. Muchas gracias, Ariane. Fue un gusto conocerte, fue un gusto platicar contigo, y qué lástima que estas cápsulas solo duren 15 minutos, porque si no, hasta nos seguíamos platicando de muchísimas cosas. Muchas gracias. Lo haremos detrás de cámaras. Muchas gracias por tenerme. Gracias a ti. Consuman local. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo.